el día de hoy que estamos entregando estos apoyos, creo que atendemos una de las demandas que ustedes me han planteado desde hace mucho tiempo, el de poder fortalecer todo nuestro sistema de SAMU y tener la capacidad de reacción que se necesita cuando la gente tiene una emergencia médica. Hoy la entrega de estas ambulancias lo que va a hacer es mejorar, por supuesto, el sector salud. Vamos aumentando en 2020 y las entregadas el día de hoy componen ya el 27.5% de las ambulancias que se tienen en todo el estado de Jalisco. Es decir, más de una cuarta parte han sido entregadas en estos dos años y con eso se ha venido fortaleciendo el sector salud. Sin precedentes se ha entregado más de 192 ambulancias en esta administración, lo que nunca se había hecho en ninguna otra administración. Esas ambulancias apoyan y ayudan a fortalecer la red prehospitalaria del estado, y el helicóptero ha sido de suma importancia. Con el incremento de más del 25% de la flotilla, también con los helicópteros que se disponen en el estado, se trasladan pacientes en forma inmediata de todos los rincones. Se ve sencillo y se ve simple, pero en salud hemos trascendido y en ninguna parte del país se ha logrado hacer lo que se está haciendo aquí en Jalisco. Se ha reforzado la parte del personal médico con el incremento de basificación desde el año pasado, no promesa, sino una realidad, y este año estamos en otro proceso de basificación. Más de 2.200 bases se están entregando. Con eso estamos reforzando el personal para la atención. Como bien lo dice el doctor Yannick, no es suficiente la ambulancia, sino el personal que lo va a atender. Muchas gracias por estas cerca de 40 ambulancias que nos están entregando a los municipios del interior, y en el caso de Lagos de Moreno, la cuarta ambulancia que recibimos. Muchas gracias, buenos días. Decía Yannick que puedo estar orgulloso, no solamente puedo, estoy muy, muy orgulloso, y estamos, yo creo que todos los jaliscienses muy orgullosos del trabajo que ustedes hacen todos los días. Mi reconocimiento y mi respeto por la manera como cuidan la vida y la salud del pueblo de Jalisco. Y creo que si algo nos dejó de enseñanza la emergencia sanitaria, es que antes que la salud no hay nada, que si no cuidamos la salud, las perspectivas de desarrollo de un estado están canceladas. Y por eso, un poco por las circunstancias y otro también mucho por el comprender más a fondo lo que se tenía que hacer, es que hemos destinado una cantidad de recursos nunca antes vista para la reconstrucción desde el fondo, desde los cimientos del sistema hospitalario, del sistema de salud, perdón, de Jalisco. Vamos a ir a entregar totalmente renovado, ya reconstruido completo, el Hospital Regional de Puerto Vallarta junto con el de Lagos, de los más grandes de Jalisco. Voy a andar en Piguamo entregando también ya el hospital que hicimos allá. Voy a entregar la primera etapa del de Sayula, el Hospital Regional de Sayula, y voy a entregar la primera etapa del de Tapalpa. Y vamos a supervisar cómo van las obras en el Hospital de la Huerta, y vamos a ir a visitar el Instituto Regional de Cancerología y el Centro de Atención para Niñas y Niños con Cáncer y el Centro de Atención para Niños y Niños Quemados y el Hospital Civil de Oriente de Tonalá, y vamos a arrancar la Cruz Verde del Rosario en Tonalá la semana próxima, y les podría aquí echar un rollo de media hora más de todas las obras, de todas las acciones que estamos haciendo, porque gracias al apoyo y a la confianza del Congreso de Jalisco, y aquí aprovecho para agradecer por conducto de la doctora Angelita a todas y todos los diputados que han entendido que el tema de salud debe de ser prioridad y que nos han ayudado a etiquetar los recursos que se necesitan para hacer estas obras y estos proyectos. A todos de verdad gracias, porque estamos, insisto, poniendo un buen ejemplo de cómo, manteniendo nuestra rectoría en la conducción del sistema de salud, se puede establecer una política pública que funcione, que vaya mejorando con el paso del tiempo y que sobre todo haga parte de esta estrategia a quienes tienen la responsabilidad de estar más en contacto con la gente, que son las autoridades municipales. Gracias por venir el día de hoy, esperamos que sea un apoyo que sirva, y a todas y a todos ustedes el compromiso es seguir trabajando para brindar servicios de salud de calidad a todo el pueblo de Jalisco. Muchas gracias, que viva Jalisco. Muy buenos días.